Hola, ¿cómo están? A todo el público de La Patrona, gracias por conectarte. Pues hoy, ¿qué les puedo decir? Estamos muy contentos, estamos muy felices de que en esta ocasión nos hayan invitado al Espinal San Martín Peras. Estamos aquí muy contentos hoy festejando como debe de ser así de grande el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Recordemos que el día 21 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Y en este año justamente la UNESCO, el tema que está manejando para este año es que la educación sea multilingüe, es decir, que le demos cavidad y espacio a todas las voces, a todas las lenguas. Y aquí en el Espinal, pues diferentes instituciones educativas son bilingües y enseñan a sus alumnos en español y en mixteco. Hoy estamos muy contentos de estar aquí, muy felices en lo particular, muy contenta de poder estar justamente en el centro, en el lugar, con la gente que vive intensamente su raíz, que practican su lengua casi al 100%. Y bueno, nos encontramos contentos. En el Espinal tenemos por aquí un recorrido desde Santiago Juxlahuaca. De fondo, por allá, estamos viendo el municipio de San Martín Peras. Mira nada más, qué bellos paisajes. Casi al ras de esas grandes montañas estamos, en estas grandes alturas. Vemos en este domicilio donde me dieron permiso de subirme. Miren nada más esos alcatraces, qué chulos. Vamos a esperar a que vengan todos los contingentes de las diferentes instituciones educativas que están recorriendo. Se reunieron el día de hoy en el Espinal como sede para este festejo. Y bueno, estamos. Miren nada más, aquí están los duraznos. Ay, va a tener muchos duraznos. Estamos aquí en el Espinal, donde se concentran todas las instituciones educativas, la mayoría de este municipio, festejando y engrandeciendo el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Saludos, Dios. Saluden a la cámara, Dios. Pues estamos aquí esperando a que pasen, tratando de encontrar siempre un mejor punto para poder llevarte y arroparte con todas estas imágenes, para que tú, desde donde te encuentres, eres mixteco, eres de México, siéntete orgulloso porque México, porque la mixteca oaxaqueña está llena de colores, una diversidad grande también de todas las variantes del mixteco que se habla en esta región. Y bueno, pues en estos momentos contentos de celebrar contigo. Se nos atravesó el carnaval y de repente en el estado se le dio como la pausa a esta celebración, pero desde el día de ayer se está celebrando en grande el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Hoy lo hacemos desde el Espinal. Estamos muy contentos. Síguenos, ayúdame a compartir esta transmisión. Creo que son imágenes, videos y transmisiones que la verdad se deben de hacer viral, que son transmisiones en las que la gente debe de apoyar, en la que la gente debe de compartir, para que nos conozcan, para que nos vean los mixtecos, quiénes somos, dónde estamos, cómo vivimos, nuestros idiomas, esas variantes del mixteco, todo lo que nosotros sabemos en sabiduría, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, las mujeres mixtecas. Ayúdanos a compartir, es de verdad muy bonito y muy emocionante estar aquí. Yo me siento muy contenta y también nos arropan con esas palabras, con esas frases en mixteco que nos dan la bienvenida a su pueblo, a su lugar. Vamos a ver, están recorriendo en esta calenda magna que realizaron, circulando por las calles principales del Espinal. Fuimos a dar una vuelta, vienen muchas instituciones, muchos niños, la autoridad municipal también, los maestros, quienes se organizaron para llevar a cabo el día de hoy esta calenda y este festejo tan importante y que no debe dejarse pasar desapercibido en ningún momento. En este año la UNESCO, el tema central es la educación multilingüe, así que a ponerlo en práctica. Vemos diferentes carros alegóricos, bandas musicales, vemos a los maestros, vemos a las autoridades aquí presentes. Aquí estamos en el Espinal, público querido de La Patrona, que estos videos se hagan viral,
dejemos de promocionar, dejemos de hacer viral esos videos tontos en los que no nos enseñan nada. Esto es la sabiduría, estos son nuestras raíces y esto es lo que debe conocer el mundo. Con su contingente, y bueno, cada uno de ellos hoy aquí en el Espinal nos reunimos para festejar este día tan importante como se los... Es una fecha que no debemos dejar desapercibida. El tema de este año, la educación multilingüe, así debe de ser y es lo que debemos de fomentar en cada una de las instituciones educativas y en nuestros pueblos originarios, cavidad y espacio a cada una de nuestras lenguas. Algunas otras escuelas con algunas palabras en mixteco, algunas imágenes, sus contingentes, los toritos, los niños, los jóvenes que vienen muy contentos con sus instituciones educativas. Ayúdame a compartir, las manitas arriba, como se los he dicho, esos aplausos, esas manitas, esas reacciones y esos corazones, es para la gente a la que está el día de hoy aquí reunida para festejar este día tan importante. La música de nuestro pueblo, que también es otro lenguaje y que nos dice mucho. De familia que también acompañan a sus hijos desde pequeños, hacerles crecer el amor por nuestra lengua materna. Tenemos también a la escuela primaria Licenciado Benito Juárez de San Martín Peras también. Con sombreros en mano, con
ropa, nuestros textiles. Adiós. Aquí estamos transmitiendo desde San Martín Peras. Toda la gente saludando. Ahorita voy, ahorita voy. Tenemos a la escuela bilingüe Miguel Hidalgo también, quienes se hacen presentes este contingente. Miren, con los toritos que se van a quemar ahorita. Entusiasmados y contentos de hacer este recorrido. Por aquí nos siguen acompañando más. Tenemos también por acá a la escuela.